creo que esta fue una mentira muy de mierda, encima otra vez muy densa, tipo, porque como que, no sé, hay cosas con las que no hay que mentir, claro. Tipo, hay, fuera de eso, una ruptura súper tóxica que tuve, justamente con una de estas parejas que le conté, el man ya me había terminado, y también vivíamos juntos, pero dejamos de vivir juntos en ese momento, pero era el proceso de, bueno, yo me digo, mientras que vos te mudes, yo consigo novelo a mi vieja y vos quedate en la casa, todo lo que necesites, la verdad. Bueno, terminamos. Y creo que a los dos días que terminamos, yo estaba, o sea, en una forma me metí con alguien nuevo que acababa de llegar y que no podía aprovechar porque estaba de viaje también. Y era como, ahora o nunca. Encima era un crush que tenía hace 8 años, que era tipo, nunca se daba esa dinámica de... Es el crush. Tipo, cuando yo tenía novio, estaba soltero, cuando estaba soltero tenía novio, yo viajaba, él viajaba y nunca nos encontrábamos. Entonces cuando al fin, tipo, así literal, terminé con ese ex y mi amiga, che, fulano está en Broadway. Y era así, y está soltero. Y era, no se diga más. Ahora me voy, ahora nunca. Bueno, dentro de los sucesos de esa noche, yo salgo con él, bueno, Arsenal como siempre, centro, antro y de todo lo que ocurre en este lugar. Y también estaba mi ex. Y nos ve. Ajá. Y piró. Y piró porque teníamos nosotros tipo, una cámara de seguridad en la casa donde vos podías ver en el teléfono. Sí. Entonces él vio que básicamente yo me fui con alguien y era también así, tipo farra, tipo feriado de Año Nuevo. Sí. A mí 15 años, a mí peor es porque. Y para que ya sepan luego, fiestas es así, lo más épico. Sí. Bueno, y era esa farra tipo antes del 31 del Año Nuevo, ya nadie feriado, que nadie trabaja. Sí. El person cayó a las 6 de la mañana a la casa a entrar, así tipo a golpear y a entrar porque tenía llave. Sí. Saliendo de llegado con el otro mono. Y la excusa era: vine a buscar mi pendrive. No. No, esa historia no. Pero sales de hablando algo así. Esa historia es épica hasta ahora porque es bueno, no, o sea, hija de mí. Era feriado, era Año Nuevo, era las 6 de la mañana y era así. Y ojo, yo ya sabía, cuando llegué a esta casa, yo ya sabía que él sabía. Sí. Porque mi amigo, porque me fue a encontrar a mi amigo, que él vio, y así, tipo, me escribió, me dijo, che, fulano te vio, ¿sabes? Me chupaba un huevo igual. Claro. Pero nomás pensé que iba a tener, tipo, el encare y la agresividad de ir a atropellar. De ir a ver, ¿verdad? Tipo, sí. Ya no eran novios. No, no. Sí, y aparte, sí, tipo, aparte era como, ¿qué iba a pasar? O sea, tipo, sí. Que le iba a pegar el mango. Sí. O sea, ¿qué drama de novela mexicana iba a pasar ahí en ese momento? Entonces, así, fue muy interesante. Sí. Pero ahora fue fuerte el baile, dice. Se fue ahí. Pero sí. Realmente... No, mintieron, me Spider-Man y cortame la música. Me vino a la mente esta escena de Doctor House. ¿Cuál? Que House revienta la casa de Cody y le dice...